Amigos, ¿qué tal? Les saludo aquí desde las oficinas del Centro Cultural José Clemente Orozco. Estamos ahorita presentando novedades a través de este portal, la página del diario El Volcán, en donde queremos compartirles que tenemos, repito, novedades editoriales. En este caso es Los Notables de Zapotlán. Este es una especie de vademécum en donde ustedes podrán observar muy brevemente la trayectoria de más de 250 personajes notables. ¿Por qué notables? Porque de alguna manera hemos querido nosotros despojar a estos hombres y mujeres de la palabra ilustres, dado que esa categoría, por una situación gubernamental, ya corresponde a las instancias oficiales ponderar si estos personajes merecen o no entrar a este selecto grupo de ilustres. Por lo pronto, yo tratando de establecer una coherencia y sin privilegiar a ninguno de los involucrados, les he llamado simplemente notables. ¿Qué son los notables? Pues un notable, por supuesto, que inmediatamente nos viene a la mente un José Clemente Orozco, un Juan José Arriola, un José Rolón, una Consuelito Velázquez, un Rubén Fuentes, que son columnatas reconocidas de la cultura de Zapotlán el Grande, que han trascendido fronteras más allá de las épocas en las cuales vivimos. Sin embargo, para mí también un notable es, por ejemplo, aquella señora que un día tuvo la delicadeza de conformar un delicioso dulce que es característico de Zapotlán, como es la palanqueta. Ella, conocida aquí en nuestro medio como la güera, sin duda alguna le dio este estatus a lo que es el reconocimiento de la ciudad en otras latitudes y sobre todo por la gente que nos visita. Bien, obviamente el listado es muy grande y abarca también diferentes épocas. Ahí, por ejemplo, también estamos hablando de esta señora, doña María de la Gracia Palafox, que fue la primera dama de la nación cuando casó con el presidente Félix María Zuloaga. Y luego también estamos hablando, por ejemplo, de otros que son más conocidos, como un José María González de Hermosillo. También tenemos, por ejemplo, a personajes que aún los tenemos en nuestro escenario y que son parte de nuestra cotidianidad. Me viene a la mente, por ejemplo, el maestro Ricardo Sigala, que actualmente es académico en el Centro Universitario del Sur, dentro de la carrera de Letras Hispánicas, que para mí también es un referente obligado en lo que ha sido la construcción de la cultura de esta comunidad. Y tenemos a otros también en diferentes aristas. Por ejemplo, me viene a la mente también esta damita que acaba de ganar los Juegos Panamericanos, digo, Paralímpicos, perdón, que para mí es un orgullo el hecho de que haya puesto en un pedestal internacional el buen nombre de esta cuna de grandes artistas. Entonces, repito, este listado, que como bien verse el dicho, posiblemente no están todos los que son y no son todos los que están, pero es un ejercicio, una intencionalidad con la cual queremos honrar a estos hombres y mujeres que son, repito, parte intrínseca de la identidad de lo que somos y representamos como zapotlenses, y que además me da mucho gusto que muchos de ellos siguen en el escenario actual construyendo, animándose, y tenemos que estimularlo de alguna manera para que continúen en esa tesitura. Decía don Vicente Preciado Zacarías que era muy peligroso estar ponderando a personajes vivos. ¿Por qué? Porque finalmente somos seres humanos. Y como seres humanos podemos cometer errores como cualquier ser humano. Sin embargo, para mí la contraparte sería que no reconocer en vida las contribuciones de muchos de ellos también es un acto de egoísmo, porque entonces no estamos volteando a ver lo que con escasos años muchos de ellos ya han realizado en beneficio de la colectividad, y eso tenemos que celebrar. Con los notables de Zapotlán celebramos justamente a Zapotlán el Grande y a ese cúmulo de hombres y mujeres que han sido parte de nuestro devenir histórico y han definido los rasgos más generosos de nuestro particular rostro zapotlense.
Este documento presentamos, llevarlo a cabo en su presentación el próximo día jueves 23 de noviembre en el marco conmemorativo del 140 aniversario del natalicio de nuestro gran José Clemente Orozco en las instalaciones del Centro Cultural que lleva su nombre, ubicado en las esquinas de las calles Ramón Corona y Marcos Gordoa en punto de las 7 de la noche. Nos dará mucho gusto coincidir con ustedes y compartir este material, que ojalá no únicamente sume el volumen a sus vitrinas de biblioteca, sino que realmente sume cualidades de inteligencia y de conocimiento a las mentes que nos hace falta fortalecer ese trabajo de identidad el cual tenemos todos nosotros.